Dale alegría, alegría a mi corazón. En estos partidos todos quieren estar, solo entran 11, pero el plantel que tenemos pues está apto cualquiera de los que están esperando turno para poder estar dentro de los 11, ya lo demostraron hoy esta vez en Sonsonate y así ha sido muchas veces. Ojalá pues que de aquí al viernes no pase nada, por una enfermedad o un golpe pueda dejar fuera a alguien de los que ha venido jugando y tenga que ser un cambio obligado. Ojalá que estemos completos para el día domingo y la responsabilidad va a ser nuestra, el cuerpo técnico, para ver el equipo que va a enfrentar a Santa Tecla. Eso de la goleada no nos tiene que marear. Creo que nosotros estamos bien conscientes de que las finales se juegan distinto. Las finales, pues por ahí, todo el que ha jugado finales creo que es sabedor de que son partidos muy tácticos a veces y la verdad pues el que tiene margen de error pues es el que termina perdiendo las finales y nosotros vamos a trabajar en todos los puntos que hemos venido fallando y también pues puliendo las virtudes que hemos tenido. Hacer quizá memoria de todos los errores que hemos venido cometiendo durante todo el torneo y sabemos que ya a esta instancia no podemos dar ventaja ni cometer los mismos errores porque en el torneo los podíamos cometer, pero el día domingo tenías la revancha de reivindicarte y ya el domingo ya no habrá otra oportunidad y esperamos sacarlo el limpio. Hablando, pues quizás será la arma de ellos, buscar al loco y esperamos, como dice, prepararlos de la mejor manera y igual nosotros por las bandas no dejar que ellos manden los centros, que es el fuerte de ellos. Agarra confianza como delantero, marcar goles, gracias a Dios lo pude lograr y sí, íbamos motivados y confiados, no confiados, que sino motivados para llegar a esta gran final porque hicimos un buen partido allá, pero esto no nos tiene que marear, falta un partido más y ojalá podamos ganar. Nosotros no vamos a menospreciar a Santa Tecla por ser un Santa Tecla que solo tiene un campeonato nacional y Alianza tiene 11, lo que está claro es de que nosotros para ganar esa copa hay que ganarle a Santa Tecla y Santa Tecla no es fácil, lo ha demostrado, nos ha ganado partidos en fases regulares, el último se lo ganamos nosotros, pero ya teníamos 3-4 partidos que no lo podíamos ganar, entonces eso indica que no es un equipo fácil y que para eso tenemos que trabajar concentrados toda la semana, ya hablamos con los jugadores para que ellos pues se puedan, que con el cuidado personal, con todas las indicaciones de que pueda haber para poder llegar en óptimas condiciones al día domingo. La clave de la gran final para los jugadores de Alianza Fútbol Club es de no dejar que Santa Tecla realice su juego, en especial por el lado de las bandas, y de esta forma tener el cero en la portería de Óscar Arroyo y lograr la corona 12 este domingo en el Estadio Cuscatlán. Para Olimpia 33, Milton Aparicio.